Sábado después de ceniza, sigamos trabajando nuestro itinerario interior que nos lleva a la Pascua, a la victoria con Jesús. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió, «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos invitados a seguir el camino de la misericordia. Cuando nos dice la primera lectura del profeta Isaías, cuando renuncies a oprimir a los demás, cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas. Mis queridos hermanos, es el camino de la misericordia a lo que nos invita el Señor para que así realmente fortalezcamos nuestro camino hacia la Pascua. Todo esto exige, primero, renunciar a mis criterios y actitudes condenatorias. Yo no debo condenar a nadie. Y si Dios ha sido misericordioso conmigo, ¿por qué yo condeno en vez de ser misericordioso? ¿Será que no he agradecido infinitamente lo misericordioso que ha sido Dios conmigo? Segundo, exige, además de renunciar a mis criterios y actitudes condenatorias, exige compartir mi pan con el que tiene hambre, es decir, ser Eucaristía viva, un hermano que comparte su vida y los dones de Dios con sus hermanos. Tercero, ser peregrino del reino, no de mi camino, sino del camino del Señor, el camino de la misericordia. Hay que abstenernos de buscar nuestros intereses, de tratar nuestros asuntos. Entonces el Señor será nuestra delicia. Por esto hay que hacer un nuevo camino y le decimos hoy al Señor en nuestra oración, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Aceptemos el camino de la vida, que es el camino de la misericordia. Mis queridos hermanos, recordemos, así como Jesús llamó a Mateo, nos llama a nosotros, a ti y a mí, para que dejemos nuestras mesas de recaudadores de impuestos y dejándolo todo, nos levantemos a una vida nueva en Jesús y lo sigamos por el camino de la misericordia. Misericordia.